Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Manga Podcast aquí en Otaku Zaun MX. Antes de entrar en materia, permítanme invitarlos a que sigan mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter, Blogger. Ahorita, como ven, estoy festejando ya lo que son el preámbulo al aniversario grande de Otaku Zaun MX. Apenas tuve lo que fue el primer aniversario de Tumblr. Me tomó por sorpresa. Yo no lo esperaba el de Tumblr, pero se vienen los de los canales, se vienen todos los demás. Tengo una pequeña promoción para todos los que me siguen en cada una de mis distintas cuentas. Les voy a hacer un pequeño obsequio de modo de agradecer. Solo puedo hacérselo a una persona porque en verdad ando un poquito más o menos gastalón ahí. Pero este es como que venga siendo como un preámbulo. Hay varias actividades a lo largo de este periodo que voy a estar sacando. Y uno de ellos es un podcast principal con el final de Nisekoi. Estoy esperando que llegue el final de Nisekoi para hacer un final retrospectivo con todo lo bueno que trajo, con todo lo malo que trajo. Y de hecho tengo una panelista de lujo invitada para ese. Bueno, me estoy esperando nada más a ver qué sabe. Mi idea original era que me acompañara en este podcast también. Desgraciadamente no sé cómo manejar la dualidad en Spreaker tampoco, no soy pro, como ven tengo que estar haciendo cortes y demás. Y a la hora de hacer el video principal no suena como quiero. Por lo que pues tengo que dejarlo así todavía. Bueno, este video va a ser una manga podcast. ¿Por qué? Porque los últimos capítulos de Nisekoi se han vuelto una especie de mezcla rara entre un embole y algo que realmente pues está manejando bien dentro de las pocas expectativas que uno tenía. Bueno, yo la verdad he tenido mejores expectativas, esperaba más del mangaka. Pero han estado saliendo cosas y situaciones que hacen que de un momento a otro parezca que esto se va a ir a la chingada. Parece que se va a ir a la chingada, como que quiere irse a la chingada. Como que quiere irse a lo fácil, como que va a buscar el final que satisfaga a sus fans y que haga que le gane el pendejo mucho dinero, 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 dinero. Algo así como lo de Naruto, nada más que lo de Naruto lo paso más que nada porque se veía venir. En Naruto sí se veía venir porque pues era la realidad, ¿no? O sea, el protagonista, Naruto, pues yo siento que relación factible, nada más con Hinata se podía dar y se dio. ¿Por qué? Porque Sakura lo rechazó una y otra y otra y otra vez. Aquí yo en cambio veía a un güey que viene siendo de un harem, que tiene distintas cosas por ver y nos vamos con la gran prerrogativa de que tardó más de... que fueron como 5 años de manga o más, no, ya ni me acuerdo, en los cuales Naushikomi nos ha estado troleando de mil y un maneras, porque nos pone clichés, y nos pone un cliché, y nos pone otro cliché, y nos pone otro cliché, pero a la hora de la hora ninguno de los clichés se dan 100% como tal, por eso me tienen ascuas todavía hasta ahorita. No estoy seguro si vaya a lograr hacer un cambio plausible de principio a fin, cambiando cada uno de los clichés por donde se ponga, pero ahorita el cliché que nos está dando la peor ruta posible final. Bueno, para el fandom de la protagonista que parece que va a ganar, literalmente, pues es... se viene a venir de una u otra forma, que va a haber gente que le va a gustar y... chíngame yo, porque yo realmente ando viendo expectativas. A mí, yo normalmente cuando escojo una waifu de anime, me baso en los aspectos en que realmente me importan, o sea, contundencia en la trama, realmente va a ganar, realmente se merece ganar y qué tanto hay posibilidades de que gane o no. Luego vamos a lo segundo, es buena chica, es mala chica, tiene buena personalidad, mala personalidad, me agrada su personalidad, no me agrada, mil y un cosas y mil y un factores que voy viendo, bueno, tiene mejor desarrollo de personaje, tiene mejor estética, tiene mejor estática a la hora de presentarse, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, todo ese tipo de detalles que hacen que uno voltee a ver y al final del día diga, bueno, estoy orgulloso de ser parte de este grupo, ¿no? Pero puede que
A lo mejor esté vacilando un poco porque haya cosas que realmente no terminen por agradarme al 100% a mí y haya cosas que no le terminen agradando a la gente 100%. Es una situación bastante difícil si nos ponemos a pensar de principio a fin, ¿no? Bueno, Nisekoi viene siendo un manga de comedia romántica escolar, como la gran mayoría del grupo sabe. Nisekoi tenía expectativas bajas. ¿Qué fue lo que realmente hizo crecer a Nisekoi? Studio Shaft. No fue el mangaka, no fue su base de fandom. Todos sabemos que realmente el repunte que tuvo Nisekoi fue gracias a la excelente animación que creó uno de los mejores estudios de anime que existen. O sea, dándole cosas buenas al público con lo poco que tenía, realmente Nisekoi se elevó al grado de favorito de muchos. A ver, permítanme. No, no era aquí. Ah, es que pasa, luego se van tocando porque quieren cosas, pero bueno, quién sabe. Bueno, entonces tenemos el aspecto de que Nisekoi creció en base a su anime. Se puede decir que obtuvo su valoración en base a traspiés, a cosas malas, a cosas buenas. Más cosas malas que cosas buenas, pero con una calidad innegable a la hora de presentar situaciones. Ya dígase que fuera con lo poco que traía, la historia, la trama, la calidad, el modo de contarnos las cosas, la fascinación por la que tiene para presentarnos personajes. Había cosas que hacían de Nisekoi un proyecto más que agradable. Luego tenemos que Nisekoi tiene uno de los diseños de personajes más agradables a la hora de ver. Prueba de ello es que Shaft no hizo grandes movimientos a la hora de hacer su adaptación. Normalmente cuando un manga tiene diseños de personajes pedorros, y todos lo sabemos y lo digo así, pedorros, termina siendo cambiado por diseños más estéticos o mucho más delineados, a quitándole cosas o aumentándole detalles, haciendo lo que se vea bonito. ¿Por qué? Porque el anime debe lucir bonito, estético. Una de las grandes triunfos, por ejemplo, en Hunter x Hunter 2011, es un tanto el cambio de diseños que se vio tanto en la primera temporada de anime como en el manga. Si se dan cuenta, el manga de Hunter x Hunter es una caca. Así de sencillo, no voy a decir más. A la hora de que nos lo presentan con esa calidad visual, pues mucha gente se hypeó. Yo no me hypeo tanto porque la historia no es tan buena como dicen muchos, pero no me voy a meter aquí en cosas como Hunter x Hunter es malo, no, 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 aquí estoy hablando de Nisekoi. Ahora tengo el detalle de que la calidad argumental de Nisekoi tampoco es de las mejores que vamos a encontrar en cuanto a comedias románticas. Hay cosas mucho peores. Sí, estoy muy consciente de eso. Hay cosas mucho, pero mucho, pero mucho peores. Y situaciones que pudieron haber hecho a Nisekoi algo plenamente olvidable. No es el peor, no es el mejor. Tiene situaciones pasables también, eso lo voy a agregar. Tiene momentos que hicieron que el fandom creciera gracias a la ayuda, como ya les dije, de Shaft, pero tiene chispazos, tenía su propia base de fans. Eso no lo voy a negar y nadie lo está negando. Llegó un momento en que esto se volvió una guerra declarada entre grupos. ¿Entre grupos a qué me refiero? ¿Cómo acabará el final de Nisekoi? ¿Será la típica comedia romántica escolar en la cual acabará en friendzone todos y todas tienen posibilidad pero nadie gana? ¿Acabará con la Genki? ¿Acabará con la Tomboy? ¿Acabará con la Tsundere? ¿Acabará con la Dere? O acabará con la Loli. O la hermana de la Dere. Así que nos quedamos viendo. ¿Y ahora qué irá a pasar? Ay, no olvidemos a la profesora de veintitantos años. Con un cuerpo bastante envidiable. Y que de casualidad es la puta amiga de la infancia. Ah, pero metamos el. No podemos meter clichés en Nisekoi sin hacerlos. O
romper la estética del mismo y destrozarlos. Nisekoi se encargó de meter cientos de clichés a lo largo de su historia y despedazar todos. Todos los ha despedazado. Metieron una obra escolar. Muy bien. Metieron Romeo y Julieta. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora que metemos Romeo y Julieta? Hacemos un puto desmadre para terminar con un Raku haciendo la escena legendaria sin que hubiera besos, sin que hubiera nada, de una forma un tanto exagerada entre peleas con Cloud y demás, bla, 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 lo que quieran, pero despedazaron ese cliché. Luego tenemos el cliché donde van a ser el Kimodameshi y de pura suerte, porque así lo quiso el escritor, sale la ganadora Onodera del pinche paseo con Raku. Y se pierde la pinche gorila. Póngamele Gorila-san, se pierde. Y entonces va a buscarla porque le da pena. Le da pena, le da lástima y ya siente aprecio por ella con una linda amistad. Es lo que yo estaba viendo, una linda amistad. Y de repente cuando menos me di, ¡ay, es que la escogió! Y ¿cómo que la escogió? No la escogió porque le gustase en sí, sino porque sintió preocupación. Raku tiene uno de los peores puntos que en cuanto a protagonista de comedia romántica escolar existe. El tipo, ¡ay, ay! Es súper amable. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto sufro! Tenemos a Raku, que es súper amable, ¿no? Entonces tenemos las características de cada una de las protagonistas de una manera un tanto establecidas. Cada una es diferente, cada una tiene puntos de vista a favor y cada una tiene puntos de vista en contra. Pero nuestro protagonista tiene que estar bien establecido, ¿verdad? Sí. Bueno, el tipo, a pesar de que es el capo de la... puede ser capo de la mafia, tiene entre sus deseos ser cocinero, estudia mucho, trabaja todo lo que puede con sus secundarios. ¿Cómo se le dice a los chalanes de la mafia? Pues son mafiosos, sí, porque son mafiosos, es la verdad, son mafiosos. No, pero... ¿sicarios? No, para mí Claude es más sicario. Bueno, digámosle su base de seguidores, séquito. Casi como con su padre que viene siendo el jefe de los Yakuza y acá, ¿no? Entonces el muy puto tiene la facilidad de que por alguna extraña razón, a pesar de que él quiere su fiesta acá, ¿no? Para sus lacayos, él es Dios. ¿Por qué lo vimos a lo largo del manga, ¿no? O sea, si no estamos ciegos para ver que lo adoran. O sea, el tipo es... No sé de dónde habrá sacado el carisma como para que cualquiera que llegue lo tope y lo adore y lo ame. Símbolo del protagonista harem. Lo aman las mujeres, lo aman las lolis, lo aman las maestras. Lo aman desde sus amigas del... ¡Ay, todas son amigas de la infancia! No, pero no puede ser. ¡Alargo! ¡Alargo! Bueno, pero sí. Bueno, me calmé un poco porque... ¡Ay, Dios mío! Bueno, veámoslo de otra forma un tanto menos contundente, ¿no? O sea... Es que no, ese pinche plot armor que tiene para justificar que Raku enamore a cuanta chica se le pone enfrente y haga que se les moje su choninito y que... ¡Ay, Dios mío! Y de niñas, que es lo peor, y todavía que lo aguanten, lo vean crecer y el tipo, pues, realmente pierda mucho de la esencia o la magia que hizo que se enamoraran de él, porque de morrito pues era súper valiente, súper atrevido, acá, ¿no? O sea, todo un morrito en entrenamiento, como cualquier niño natural, pero sin el ligue y el pegue, como para que las niñas japonesas son muy promiscuas, así nos damos cuenta en el anime, ¿no? O sea, vámonos con ese punto muy claro. Las niñas en el anime son súper promiscuas. ¿A qué me refiero con promiscuas? Que mantienen su tendencia a enamorarse y de acá y todo. Culpa
culpa de los mangas. Ya vimos de los cuentos de hadas y demás. Acá, bueno, que allá en México ya también, ya muchas ya perdieron la magia y la ilusión. Me acuerdo que había niñas que realmente su mayor preocupación era jugar con sus amigas, jugar a la casita, jugar con sus muñecas. Y no quiero sonar estereotipo, pero yo más que nada era, no sé, como que incluso la mentalidad mucho más infantil. Hoy con las situaciones que le presenta y que le explota a la cara a la gente, pues ya vemos a niñas que están más pensando, ay, en el noviecito, ay, en la moda, ay, en la secu, y acá ni siquiera han acabado, ni siquiera saben, hacer cosas que realmente, pues si ni siquiera saben una ecuación algebraica y ya andan buscando novio, ¿no? Y no olvidemos que la tasa de natalidad ha aumentado, sobre todo en Latinoamérica, de una edad macho mucho más temprana que antes. Pues por ahí se va igual, igual, a lo mejor antes era igual, pero no, es que no, pero olvidémonos de ese punto, ¿no? Vámonos con lo que realmente importa. Pues, las niñas, japonesas, todas queriendo casarse con Rack. Bueno, pongamos lo que era el dandy, ¿no? El dandy. Y por algunas situaciones realmente quedó muy grabado en el corazón de ellas. Bueno, eso lo puedo hacer gratificante, ¿no? Hicieron momentos que realmente hicieron que la trama se mantuviera en un plot y en un suspenso bastante acelerado. ¿Por qué no decirlo? Yo veía, leía, me reía, pero iba diciendo, esto avanza muy rápido. De repente esto avanza muy lento. De repente esto ya no avanza. Y eran momentos de que había capítulos de relleno con Tsugumi y sabíamos que Tsugumi no le iban a dar posta por ningún lado. Con la pelo blanco, con Haru. Y llegó un momento en que, bueno, ya tienes que acabar el manga, Naoshi. Ay, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ve cerrando los arcos argumentales de todas a la manera que tú vayas encontrando, ¿no? Y nos vamos topando con que cada uno de los arcos es cerrado de una manera tan, pero tan inverosímil, que también hace cagada cada uno de los plots, clichés que había. Por ejemplo, tenemos a la amiga de la infancia, que son todas aquí. Había una declarada amiga de la infancia que recordaba todo y que le decía Nechan, Yui Nechan. La hermana que nada tiene que ver familiar, parentesco, pero que era líder de la mafia china. De la mafia china. Aparece mucho después en el manga y es el arco que mejor establecen porque termina de una manera rapidísima, rapidísima. ¿Y todo por qué? Porque llega con Flash, me quiero casar, pero me gusta, siempre me has gustado. Y es la que viene a mover todo el plot hole que tiene la serie y a manejar cada una de las situaciones con cada una de las protagonistas, como diciendo, hay una que se mueve rápido, hagamos algo, nos lo va a ganar. Mal, mal. Y lo peor, su arco de desarrollo es pobre, neutro, necio y acaba en por explotar de una manera muy rápida y dices, ok, esta nada más fue metido de relleno. Y se notaba el relleno. El problema es que era un relleno importante. Era su Nechan. Siempre le ha dicho Nechan. Entonces quiere decir que ha pasado mucho más tiempo del que creemos con ella junta. Y luego se vuelve su maestra. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Niseko! Y estás haciendo las cosas mal. Ponte a pensar. Mira, mira. Bueno, no es que estés haciendo las cosas mal. No, sí, estabas haciendo las cosas muy mal, Niseko. Y mal, Niseko. Y mal. Y cuando parece que vas a empezar a arrancar las situaciones de una manera un tanto mucho más creativas, terminas tirándonos en la cara de que tu habilidad se pierde porque te presionan. Oh. Es angustiante
Que vayas viendo un proyecto, vayas viendo un trabajo, vayas viendo cosas diferentes, y te vayas metiendo con situaciones que se manejaba, ¿cómo podría decirlo? Con mil carajos, o sea, es terrible. Es terrible porque hay muchas situaciones que pudieron haberse aventado de mil y un maneras. Y por la presión final se termina acortando mucho de lo principal. Y muchas situaciones. Hubo capítulos de relleno que realmente ni al pedo. Los capítulos de Tsugumi, a pesar de que eran para darle esperanzas al fandom, que de la nada creció. Y yo decía, ¿por qué tienen que darle esperanzas al fandom de Tsugumi si el güey ni siquiera la ve como mujer? Pues sí la ve como mujer, pero no la ve como como alguien a quien podría tirarse en la noche, ¿no? Es un capo de la mafia, me he cansado de decirlo una y otra vez. Podría terminar de darse una situación en la que Raku tenga un harem, Dios, Dios, piénsalo, Naoshi. Tienes todo para hacer un harem. Tú quieres un harem. Yo quiero un harem. Pero harem bueno, con personajes buenos, no tan tosco, no tan parcero como otros de otras series. No, no te estoy diciendo, no te estoy viendo a ti, Yukirito. No, no te preocupes, no estoy tirándote a ti. Y tenemos que van avanzando los capítulos. Y así como Tsugumi tiene capítulos que son de relleno totalmente, Haru, que de algún lado, pues podría haber tenido un arco argumental como para pelear. Ella sí creo que pudo haber tenido un arco argumental para pelear. Y no tanto. No, es que la verdad sí. Ese tipo de personajes normalmente cuando le sacan un arco argumental de la nada y son los que terminan ganando. Ay, cómo olvidar a Asa Senpai en Shufley. Ay, cómo me enamoro esa vieja a mí. Y verla ganar al fin y al cabo, yo dije, ok. O sea, ganó la mejor, ganó de una forma contundente, una forma que no me lo esperaba yo y que estoy seguro que la demás gente no lo esperaba. Y me reía en su cara y me reía en la cara de mucha gente, manteniendo mis expectativas de una manera baja, bajita, así tranquila, con espacio, cuaderno, o sea, de pareja. Yo soy muy, muy estático a la hora de, ¿saben qué? Les falta esto, les falta aquello. Bien, ahora mantengamos un tanto la calma. Los clichés que más me molestan a la altura de este momento en Isekai son cuatro. Primero que nada, tenemos que está el amor de toda la vida del prota, porque así lo manejan. El amor de toda la vida del prota. La chica transferida que de alguna manera se viene a armar una situación de relación con el protagonista porque se da cuenta que el tipo es amable. Dios, Dios. Por cierto, el amor de toda la vida del protagonista también tiene amor recíproco. Háganme el favor. Háganme el puto favor. O sea, el amor es recíproco. Es recíproco y no se da, coño. No se da. Bien, 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 pongámoslo así. Esos dos clichés los tenemos como base. El amigo es un tonto, pero es la puta hostia. Es la puta hostia porque es el güey más centrado de la serie. Y de pura casualidad también está enamorada con la vieja más centrada de la serie, que termina y resulta ser la amiga de la pro. ¡Ay, Dios! Vio, y ambos ven la situación y ambos ven la relación entre ellos y no se atreven a decirla. Esos son los cuatro clichés que más me molestan de Nisekoi. Los amigos de la posible pareja se dan cuenta y dejan que anden así sin decir nada. Muy bien. Bajo el pretexto de que Dashu en una OVA y en el manga de que él tiene que darse cuenta para ser feliz mientras que las protagonistas no pueden porque son tímidos. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cuántas veces esa parte me hizo golpear la pared de
de un modo bestial y brutal, porque yo decía, no, no puedes hacer eso, no, no puedes hacer eso. Ah, ya lo hiciste. Mira, no, ya lo hiciste, no. Y el estándar con el que se manejaba las situaciones terminaban siendo crueles. ¿A qué me refiero con crueles? Desaprovechaban personajes muy buenos para darle estabilidad a la situación cómica. No, no, a mí ese tipo de cuestiones normalmente siempre me terminan pegando de una u otra forma porque, ay, caramba, ay, caramba, como diría Bart Simpson, no sé, ay, caramba, y yo decía, ¿por qué? Bueno, te estabilizabas un momento y de repente la serie hacía cosas buenas y metía clichés buenos. Me acuerdo que de lo mejor que tiene Gorillazan es su fiesta de cumpleaños. Su fiesta de cumpleaños cuando Raku le hace el hermoso presente del gorila. Yo parte, la primera vez que lo vi, porque lo vi en anime antes que leerlo en manga, me reí. Y me reí como estúpido porque dije, por Dios, y enfrente de todos le dices gorila. Y enfrente de. Hay un momento que digo, oye Raku, tienes huevos, tienes huevos. Y enfrente de güeyes que lo quieren matar, y el otro güey le da un puto Ferrari y ella no lo quiere. Y yo me cagaba de risa. Y veía la situación y decía, bueno, le dan a la comedia, ¿no? Y ella suelta una carcajada realmente sutil. Es cuando dices, esta ya cayó. Esta ya cayó, ya. Se dio cuenta de que realmente Raku vale la pena, es un gran tipo y ya bla 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 bla. El problema es que es un gran tipo porque el manga sí lo predispuso. No es porque nos haya dado realmente situaciones que nos hagan decir, no, Raku es, oh Dios mío, Raku es súper copado. Aquí les voy a un ejemplo claro. En Toradora, Ryuji podrá ser molesto, indeciso, todo lo que quiera, ¿no? Aparte de tener un shitaste a la hora de elegir mujer al final de la serie, ¿no? Pero el tipo cocinaba bien, al igual que Raku. El tipo era amable, al igual que Raku. Creo que estoy comparando a Raku con la persona equivocada porque es exactamente lo mismo. Ah, sí, tenemos una diferencia clara. El otro tipo se movía porque realmente quería ver la situación de su re del amor que él sentía. Por ay, se me olvidó el nombre, Dios. De Picori, no, esa es de otra serie. De la Genki de Toradora, la pelirroja, la que tiene la voz de Kitamura Eri. ¿Quién tiene la voz? Yui Horie, tiene la voz de Yui Horie. Sí, cierto. ¿Cómo se me va a olvidar la voz? Bueno, se trata de conquistarla a su manera, que es bien inútil, bien lerdo, y todo lo bobo que quiera, ¿no? Pero lo intenta, lo intenta. Y aquí, no, y luego, para acabar la forma de presentar a los personajes, ¿no? O sea, ¿de qué manera nos presentan a Tsugumi? ¿Se acuerdan? Nos la presentan como un chico, bueno, un trap, como un trap, porque es lo que se convierte en trap, chica vestida de chico que está transvistiéndose. Es un trap. Ella es un trap. Tú eres un trap. Yo soy un trap. Todos somos un trap. No, y entonces pues quiere pelear para cuidar el honor de su Oyo-sama. Y todos decimos, huele algo mal. Huele algo mal. Tiene cara de puto. Huele algo mal. Huele algo mal. Algo huele mal. Pero no notábamos nada porque estaba bien pinche plana, ¿no? O eso nos hicieron creer. Porque la verdad sí nos hicieron creer que estaba bien plana. Yo me acuerdo que la vi y dije, ok, está bien plana. Pues chico, ¿no? Es como Hideyoshi, ¿no? Y hoy, sorpresas durante la pelea, agarra. Y nos vamos viendo cómo Raku se transforma en el peor tipo posible. Y
pues pelea con la chica, con el güey, y se da cuenta que es una chica. Y cómo nos presentan a la chica, realmente es donde tengo que llegar yo a ese punto y decir, ¿cómo nos presentan a la chica? ¿De qué manera nos presentan a Tsugumi, que todo el fandom de dar la forma tan atractiva en que se presentó Marika? ¿En qué me refiero a atractiva? A muchos no les agrada Marika, estoy consciente, pero hay muchos otros que realmente, pues nos cae bien la tipa, porque dentro de lo bueno y lo malo es la chica con mejor personalidad dentro del grupo. No, 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 ¿qué van a decir? No, pero es que la más decidida, la más activa, la que haría cualquier cosa por la persona que ama, un poco obsesionada, un poco terca, un poco aferrada, poco hartante y castrosa encima de uno, pero realmente hizo los motivos necesarios como para decir, oye, voltéame a ver, ¿no? O sea, yo sí quiero, o sea, no, no, no soy floja, no soy huevona, no soy tímida, no soy tsundere, no soy yan. Marika, Marika podría haber sido yandere, pero qué bueno que no. Y se vuelve un personaje atractivo. Luego, si nos vamos en cuanto a físico, me acuerdo de que hay un meme que dice: el mejor físico, Marika. Las mejores tetas, Tsugumi. La mejor chica, Onodera. Y la mayor broma, Chitoge. Ahora, Marika tiene momentos muy buenos a lo largo del manga, pero tiene el peor cierre de arco argumental. Ay, este culiao le pone. Bueno, vamos a rescatarla de una boda que ella no desea. Que sabemos que ella no desea, ¿verdad? Porque realmente a quien desea es a ti, hijo puta, a ti, Raku, no te hagas güey. Bueno, entonces, una boda que ella no desea. Y vamos a salvarla. ¿Cómo la salvamos? No sé, no sé. Pues qué vamos. Pues, no, hay que sacarla primero de la boda y ya después pensamos cómo hacerle, ¿no? Tenemos una misión 007, bien Bond, bien acá. Agarramos, la sacamos del desmadre. Pero la friendzonamos enfrente de toda su puta familia, de su comprometido, de su padre, de su madre. La friendzonamos de una forma tan culera. Pero tan culera que cala, o sea, uno sin ser es parte del grupo que la aprecia. Oye, no mames, hijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Raku? ¿Tanto para nada? No, 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 ábrale la mano, ábrale la mano, sí, no, háblale la mano, cabrón. Qué decepción para, creo que la chica que más merecía Raku, güey. No, es que ese güey. Les digo que como de repente le salen momentos buenos, le salen momentos. Ay, Dios. Y luego tenemos los momentos Raku. Y vean cómo así despedazan todas las oportunidades de hacer algo bueno. Normalmente el que la salva del matrimonio es para casarse con ella, no para friendzonarla enfrente de su familia. Y luego le dan un momento muy agradable después para rellenar capítulos y extender un poco el final del manga. Ahorita, y son solo relleno. Y en el momento que le dan un yo no, siempre disfruté ser tu amigo. ¡Oh! Friendzone 2.0. Y que ella diga, no me rendiré. Es como lo que pasó en Kaminomi, donde dice la chica de la batería Yui, que ella tampoco se iba a detener. Y yo dije, ya perdiste, hija. Asimílalo, güey. Siempre puede ser la amante, ¿no? Como, ¿por qué no son como la pinche sirenita de Mon Mushu, que ella sí estaba dispuesta a ser la amante? Y que Mon Mushu, imagínense lo peor, que es de lo peor, de lo peor. Por lo menos no es como Momo en Toloveru, que quiere que hacer que Rito tenga su puto harem y yo. Ok, no, o sea, y el momento de Marika, pues no, realmente no salva eso. El de Tsugumi fue un arco bastante pasable para finalizar. Que ella, ay, ¿qué es el amor? ¿Qué no es el amor? Se da cuenta de los sentimientos de su hoyo al saber que su hoyo no, está relacionada con Ra. Te tardó un
chingo en averiguar que no estaba enamorado, que no salía con Raku de verdad, pero lo que sigue es pésimo. Que, ay, y en lugar de lanzarse, dice, no, pero a Miyu sí realmente le gusta y entonces dejaré que ella se enamore. Y le da las gracias por dejarla sentir el amor y acá todo dulce y todo. No, 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 no. Yo de repente, bueno, cuando no lo cagas a tiros, andas peleando con él y cuando no te andas declarando de una forma tan, pero tan chingona, Tsugumi, basta, basta. No puedes ser tan chingona, no, no, no puedes, no lo mereces, por pendeja, no lo mereces. Güey, pues, pero a muchos les gusta Tsugumi, no, y no, terrible. Pasémonos con Haru. Haru empezó mal, pero tuvo el mejor desarrollo argumental de principio a fin desde su aparición. ¿A qué me refiero? Empezó mal con situaciones que realmente la hacían ver como alguien cuerda, alguien centrada, ¿no? Un poco niña, muy bien, un poco con ilusiones, muy bien. ¿Qué es lo que la... ¿Cómo empezamos mal? ¿De qué manera podríamos empezar mal? No, pues hagamos que ella se enamore de Raku sin saber que se enamora de Raku porque se como que se desmaye, no descubre quién es el que la salva de un problema. Y bien o mal, nuestro protagonista tiene muchas, muchas, muchas formas para eludir la situación, ¿no? Pero a su en contra tiene muchas, muchas cosas más, ¿no? Él se da cuenta, Haru, que está enamorada de su hermana. Pero a ella le explican que él está saliendo con Chitoge. Ok. Mal. La verdad, si lo ponemos así, sí se ve mal, ¿no? Se está enamorada de Chitoge. Bueno, está saliendo con Chitoge, está enamorada de su hermana. Tsugumi entra en planes. Ella se da cuenta de todo y dice, ok, tú eres un cabrón, ¿no? O sea, y tiene el derecho de poner la enemistad que pone. Que él vaya sacando a su lado amigable y haga que se enamore más de ella y termine haciendo situaciones que ella termina diciendo, ya sé que tú eres mi príncipe. Ah, yo dije, bueno, no. No, eso fue muy rápido y termina, ¿cómo puede terminar mucho peor? Hagamos que la nena, sí, hagamos que la nena se autobate sola. No. Yo sí dije, infame, infame. No, mal. Mal, Nisekoi, mal, estás mal. Déjame decirte que estás muy, muy mal. ¿Puedes estar más mal? Claro que siempre, siempre se puede estar más mal. Siempre puedes equivocarte más. Siempre puedes hacerlo equivocado. Pero no, Nisekoi, no, no, no abuses. ¿A qué me refiero que no abusa? Es que abusa, Nisekoi. Hay situaciones que son desesperantes y hartantes. La verdad es que mientras son más las cosas malas que hace que las cosas buenas, es exasperante. Exasperante, así lo puedo resumir. Ahora, que sea exasperante no quiere decir que uno no vea y lea situaciones que se rían, que le digan, bueno, parece que se está armando la situación, parece que se está armando la gorda, parece que vamos a tener un verdadero final, que alguien va a terminar enamorándose de él y ella de él, y tenemos situaciones importantes, ¿no? Como ya les dije, el arco de Yui. Pues, lo que le sigue infame. El siguiente. Los arcos finales, tanto de Onodera como Chitoge, se supone que deberían ser lo que mantenga el fandom activo. Y es lo que mantiene el fandom activo, pero la mayoría de las situaciones son para darle esperanzas a un grupo, darle esperanzas al otro, pero todos sabemos que parece que ya va de una ruta definida hacia Chitoge. ¿A qué me refiero hacia Chitoge?
Primero que nada, hay mucha gente que dice, no, es que el bullying hacia Onodera, 220 capítulos en donde se nota que Chitog es la ganadora desde el principio a fin. Y así, y sacan situaciones, sacan dos, tres paneles donde se ve que hay química entre ellos dos, pero se les olvida poner los mismos paneles donde no hay química, hay romance entre Raku y Onodera. Situaciones que hacen diferencia entre la química básica de la amistad y el que compartan cosas y el que diga, estaré enamorado de ella. Bueno, la otra, estoy enamorado de ella. Y hay situaciones muy buenas en el manga, como cuando están sentados en la banca porque ella no aprobó y lo cubre con su bufanda. ¡Ay! Esa pinche escena de Nodera. Yo dije, está papus, ella ganó. Y luego las situaciones que va formando para cada vez que se emociona cuando ella aparece, cómo la trata diferente. Y lo mismo lo dice Chitoge, ¿no? O sea, dicen que el bullying, pero nunca vi un bullying presente hacia el fandom de Onodera, porque había situaciones que se daban a Onodera mucho más atractiva hacia la situación. Que el manga sea el punto de vista de Chitoge es porque es un falso amor, ¿no? O sea, así era el nombre del anime y ella es la protagonista, pero veíamos cada una de las cosas y aquí se vienen unos spoilers últimos culiados de los últimos episodios, así que espero que vayan al día. Si no, escúchenlos, de todas formas vale madre, ¿no? O sea, vale madre. Primero vámonos, que los últimos capítulos, lejos de buscarnos que Raku nos diga ya quién es su predilecta, porque ya tiene lista quién es la predilecta. Se encargaron de revelar quién era la chica de la promesa del primer episodio. Yo cuando lo leí me puse la imagen del meme de Picard porque dije, no me puedes hacer esto, que las cinco estén enteradas. Las cinco estaban enteradas del. No, bueno, las cuatro estaban enteradas de lo de. Estoy enamorada de Raku. No. De lo de la llave, las cinco sabían lo de la llave. No. El candado era un juego con llaves. No. Y luego que la llave que abre es la que le dan a la protagonista real del anime. No. Y yo iba diciendo, no, no, no hagas esto. Y que termine. Llegando a una situación en la cual se tienen que confrontar tarde o temprano, Raku. Raku, niño, y se iba a declarar Chitoge y que decir que cuidara de ella por siempre, pero se entera que Kozaki realmente está enamorada de Raku y Raku sentía ya desde esa época algo por Onodera. Muy bien, ahí está la clave, sentía algo por Onodera ya desde esa época, ¿no? Igual por todas las niñas, pero era un amor de niños, o sea que tampoco podemos decir, no, súper copado, ¿no? La que hubiera salido ganadora de ese aspecto es la perdedora automática del cliché. El cliché dice, la amiga de la promesa no se queda con el protagonista, se queda la secundaria. Sí, señor, White Album lo ha dicho, porque se hace un lado la de la promesa. Siente culpa de que y dice, no, la situación no tiene que ser así. ¿Qué van a hacer ellas? ¿Van a rendirse? No, no, yo soy muy buena y soy la Dere y la estúpida y voy a renunciar a su amor. Es casi lo que parecía que iba a suceder en Oregairu, acuérdense de Oregairu, pero afortunadamente el mangaka tuvo los huevos para hacer que la que se supone que era la Dere no fuera una chica buena y amable. No, la culiada se iba a que se lanzó por todas las canicas al final y enfrente de una chica inestable como Yukino. Y yo dije, no, Yui, no seas mierda, no seas mierda. No, ¿sabes qué? Sí, celo, para que cambie un poco el cliché. A ver, se ponían las pilas, la pendeja está. Y luego la otra no se pone las pilas, no. Qué puto ángulo de mierda en todos, es puto cliché. Y ni Sekou y estas se han encargado de romper clichés y Oregairu, ser despedazó ese cliché, la verdad que sí, porque terminó friendzonadas ambas al final, en el anime y en la novela es un poco la friendzone más clara. Calma, Mario, calma, 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 tranquilo. Serenidad y paciencia. Elenina y paciencia.
Shin no tomi, watashi no wa, ore no, nami naisu ka. Naimeta, yai no. No, 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 no. Kakai te kunda. Muy bien, ahí voy entonces. Güey, pues tenemos que la chica de la promesa es Onodera. Por ende, el cliché va predestinado para que Shitoge gane al sentir un poco de lástima a Onodera por ella. Vaya haciéndose una especie de alado y no alado, va a luchar. Y Raku va a decidir que ya no le importa la promesa y que se va a terminar quedando con quien a él me importa más, y es Shitoge. Muy bien, ahora quiero que me expliquen, ¿en qué momento se convirtió en amor literalmente lo de Raku? El mangaka dice, a lo mejor siento amor, ¿no? O sea, es química, es demás, es amistad, bla, bla, bla. Es una chica guapa, muy bien, es una chica guapa, bonita, güera, trigueña, y que por ahí es extranjera, Japón extranjera, tiene todos los aires de hoyo y vive en su mundo. Pasó situaciones que él, pero... Y él es amable. Que ella se enamore de él me parece correcto. Más que correcto. Tal como los demás clichés de todos esos tipos de anime que tienen el mismo cliché, me parece correcto, me parece justo y me parece necesario. Muy bien. Eso es correcto. Ok, lo acepto, lo acepto. Lo acepto porque el güey ha hecho lo suficiente como para que voltee a verla y diga, pues estoy enamorada de ti, ¿no? O sea, ¿qué onda? Tenemos hijos, le ponemos Jorge al niño, cosas así, ¿no? O sea, así que, bien o mal, esa situación yo la veo coherente. Que vaya a pasar es lo que este cliché dicta. Pero no tuvo el arco argumental suficiente como para que yo me dijera, no, pues es que Raku realmente está enamorado. Que diga el protagonista, oye, será amor, estoy enamorada de las dos. No me chingues, no me chingues. O sea, entonces en realidad nunca te gustó Onodera como tal, puto. No mal, mal, o sea, Raku, indeciso, pete, una basura, todo lo malo que pueda tener Raku, pareciera que lo fuera a tener justamente a la hora de la elección, porque es como con Hinata no tuvo el arco global lo suficientemente armado como parecía, no, o sea, Hinata ganó bien. Al final la película nos expone los detallitos que quizás muchos perdimos de vista de principio a fin. Tan solo el cameo de los momentos que tuvieron ellas en donde ella se declara y demás. Le hace la bufanda y la película y bien, ¿no? Y que Sakura le digo, oye, pues quédate con ella, ¿no? O sea, yo al chile no me quedo contigo, pero pues quédate con ella. Está guapa, ¿no? Tiene ojos como de ciega. O sea, ten piedad de ella, ¿no? Muy bien. Los ojos de Hinata sí son como los de la creepypasta del Soso, así que da miedo, ¿no? O sea, yo digo, ¿no? Pues cada quien su argumento. Ahora, que no haya un desarrollo plausible para la situación principal no quiere decir que no haya manera de salvarlo. Quisiera decir eso. Es igual que esto, agarras y sacas una historia que termine mostrando que Raku se enamora de ella porque ella hace algo genuinamente grandioso por él. Las situaciones de Shitoge no me convencen como para que un chico cambie el amor de una chica por otro. Que esté guapa, que esté buena, que esté sabrosa, sí. Eso sí. Que el mangaka me diga, no, es porque a Raku le gusta el aspecto físico antes que las situaciones, pero la puta lo golpeaba, lo golpeó, lo trataba mal, le gritaba, no al grado de otras tsunderes. Tiene esos momentos de eres Shitoge, ¿no? Y hasta cierto modo era un tanto atractivo la manera en la que se guiaban de principio y fin, ¿no? Pero... mantener esa estabilidad era difícil.
A mi modo de ver, era difícil y complicado. Más cuando no hay esa química. Sé que estoy siendo muy, muy exagerado con lo de la química, pero ay, vaya que jode. O sea, porque uno tiene su preámbulo de lo que puede ser un buen romance, puede ser un mal romance, ¿no? Pero así como se fueron armando las cosas en Nisekoi, todavía era un poco verde la relación real entre Chitoge y Raku, y muchos de los momentos que pudieron haber hecho que la relación se volviera mucho más estable no se tomaron en cuenta en realidad, porque yo siento que el mangaka pensó que su manga iba a durar mucho más. O sea, se ve que el güey estiraba, 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 estiraba para hacer un anime largo, y cuando le dijeron, oye, estiraste demasiado, hasta aquí llega, ya no supo qué hacer. O sea, todavía tengo la posibilidad de que rompa con el cliché, la verdad. O sea, está ahí latente de que vea y diga, la verdad es que llegué a sentir algo por ti, Chitoge, si me agradas, tenemos química excelente, somos los mejores amigos. Llegué a pensar que estaba enamorado de ti, pero después de pensar y meditarlo, de buscar en mi corazón a quien veo cada que estoy indeciso, cada que estoy complejo, complicado, veo la cara de Onodera y ok, bien, o sea, puede salvarse si hacemos realmente que las cosas vayan por la situación. Y no tanto porque diga, no, es que no me gusta un personaje para que gane. No, o sea, vámonos por la coherente. Por lo coherente y no por lo que el fandom, mucho público quiera. O sea, Onodera no está dentro del ranking más aceptado porque sus ángulos son más sosos, más lentos, más a la chica que está enamorada del chico, pero es tímida, es poco profunda en cuanto a su agresividad, asertividad, pero o sea, no me chinguen, yo todavía estoy buscándole, y leo el manga, y veo el anime, y no encuentro la situación correcta para decir, Chitoge gana porque conozco, ahorita estoy diciendo, Chitoge va que vuela para ganar, pero porque conozco el plot que tiene este cliché, el cliché que está dando para llegar a la conclusión de con quién se va a quedar Raku. La chica de la promesa era un punto clave porque no se iba a quedar Raku con la chica de la promesa tal y como iba. Muy bien. Ahora, las tres llaves en teoría deberían haber abierto el candado. Que la puta gorila sea una puta gorila y desmadre la chapa no es culpa nuestra, ¿no? O sea, es una puta gorila y no mide su fuerza y no es nada sutil. Estoy atacando demasiado a la tipa. Ella no tiene la culpa de que el mangaka sea una bosta a la hora de establecer a su protagonista favorita. Yo quiero que al final del manga terminen saliendo Shu y Ruru. Ruri. Yo lo quiero. Lo quiero. Maiko merece mujer. Ruri no sé si merezca hombre. Shu ha hecho lo suficiente como para ser alguien copado, alguien carismático, alguien hasta profundo. ¿Quién no se compadeció de su arco y su amor hacia su profesora? Y que al final él fuera bateado como todo un macho alfa de una forma tan, pero tan fregona. Y no tanto porque yo quisiera que él perdiera, ¿no? Pero, o sea, él de una manera madura, consciente, va y dice lo que desea decir. Porque igual Raku lo apoya como amigo. Le ha dicho, tú siempre me has apoyado, yo te apoyo. Le dan la patada en la espalda y él va y se confiesa a la maestra. ¡Ay, qué arco tan perrón, pero tan perrón! Y que la maestra le diga, Shu, se ve que tú vives tu juventud realmente. Y siempre le dijo que él era... No, es tan genuino el momento de él. Y dabas porque el amigo bobo no puede superar al protagonista, pero siempre tiene que tener algún defecto grave
un retraso mental para que no supere al protagonista en cuanto a carisma o razones para cual las mujeres se enamoren de él. Y es algo que me molesta, a mí sí me molesta, pero Shu tiene un gran cambio vivencial a lo largo de la serie. Tiene momentos tan serios, tan maduros que dices, güey, ahí está el pan, papá. Me molesta el cambio en el cual dice que desea que su amigo se dé cuenta, que él termine viendo cuál es su primer amor, cuál es su amor, qué es lo que desea, que lo intente, no que deje que los demás se metan. Cuando Ruri estuvo a punto de decirle a quién estaba enamorada Kosaki y él no lo dejó. Hubiéramos acabado el anime, la verdad es que sí, pero fue un momento sólido de él también. ¿A qué me refiero que sólido? Porque ayudó a darle coherencia al sentido que tenía toda la serie. ¿A qué me refiero a darle coherencia? A darle la pausa adecuada para que Raku se tomara el tiempo que fuera necesario para llegar al final y decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar con tal, me voy a quedar con esta, me voy a quedar con aquella, me voy a quedar en la friendzone. Porque pues no quiero lastimar a ni ir al mundo. ¡Ay! Esa es otra posibilidad. El final friendzone, que no se quede con ninguna, con un final abierto. Y ya no es, ya estás al. Ese final, por mucho, sería el peor. Podría haber otros más malos, ¿no? Que se hubiera quedado con Haru. Que se hubiera quedado con Yui como jefe de la mafia. Es más, hasta el Aren lo hubiera aceptado. Les digo que el Aren lo hubiera aceptado porque había formas de que tuviera. Es un jefe de la mafia, de la yakuza. ¿Por qué tiene que tener solo una mujer? No me acuerdo que si la yakuza japonesa tiene escrito que nada más puede tener una mujer, o harakiri, o seppuku, o algo así, pero. O sea, si somos exagerados, al final del día, Nisekoi pudo brillar de otras maneras, pudo mantenerse con otros ángulos y la verdad perdió la oportunidad porque su protagonista es un embole, porque las chicas ya perdió la mejor, ya alejamos a la más carismática, alejamos a la que lo intentó. Y dejamos a Onodera pelear contra el fandom. Es así como resumo el final de Nisekoi. Onodera contra el fandom. Porque Chitoge sí se me hace una burla un tanto a la hora de que puede que haya habido momentos románticos. Aquellos que se dejan impresionar por este tipo de momentos, muy bien, ¿no? Está sólido, está bien. Está muy bien. Pero llegamos al punto en el que de una u otra manera se mantiene la discordia entre quién va a lograr ganar al fin del día. Puede que esté mal a la hora de argumentar que no vi lo suficiente de Chitoge, que me esté cegando la necedad de que, oye, pero pudo haber tenido algunos momentos lindos ella, ¿no? Sí. Pero no me convence, o sea, yo soy de los que los romances en el anime, en el manga, son muy difíciles de que uno me convenza porque la mayoría son tan infantiles, tan sueño a que suceda algo así y lo real lo terminan bateando. Pasa mucho en el anime, pasa mucho en el manga, en las novelas visuales. A menos que tú elijas la ruta correcta porque pues, te agrade. Pero muchas veces es por lo popular. Es que algo que al final del día rompe las bolas. Bueno, este fue lo que viene siendo el previo. Va a haber un. Estoy planeándoles, como les digo, va a haber una invitada muy especial. Una invitada muy especial para el podcast principal con el final de Nisekoi en cuanto salga. Y en cuanto salga. Que parece ser que es. Dentro de pronto, todavía se va a extender unos capítulos, pero si es pronto, esperen el podcast del final de Nisekoi, un poco con esto mismo más, pero ya una temática un poco más de debate.
Y les digo, es una personita muy especial, muy especial. Así que espero que les haya agradado el video. Si es así, compartan, suscríbanse y esperen lo demás. Les digo, gracias por seguirme. Este proyecto no habría podido crecer de la manera en que ha crecido si no es por ustedes, chicos.